En la última clase, maestro, hablamos, bueno, la última, donde hablamos del examen. Del examen, y creo que le di el review de dónde iban a comenzar a trabajar con. Sí, hablamos de cómo crear el examen, que fueron todas las pautas para crear el examen, y también usted explicó de la unidad 5 que íbamos a hacer como un simulacro. En el área de trabajo es como hacer la unidad 1, comenzando por la etiqueta y luego por el foro, bueno, secuencial. Todo lo que trabajamos en la unidad 1 lo vamos a trabajar en la unidad, crear una unidad 2 a Okay. partir de la etiqueta. A partir de la etiqueta que se va a crear debajo de la última. Debajo del examen, que podía ser, bueno, se hacía el examen y luego la etiqueta, lo que va a decir que esta unidad 2, lo que va a dividir la unidad 2 de la unidad 1 es la etiqueta. Bien, Paulina. César, retroalimenta también. ¿Usted quiere que solamente Esa parte, retroalimente de no, esa parte, la esa actividad parte. del video? Sí, esa parte, que todo el mundo, que hicieron el desastre que hicieron y no sé por qué lo hicieron y qué fue lo que pasó. Yo quiero que tú lo expliques. Sí, bien, bueno, usted detalló en cuál nosotros debemos hacer la actividad, como decía mi otra compañera, que debíamos crear el examen primero, que era la última actividad que nosotros teníamos pautada. Usted nos enseñó cómo hacerla, que esta se hacía en tres importantes fases que no podían dejar pasar una de la otra. Cuando eso sucedía, entonces nosotros teníamos que poner la etiqueta o la label, o el label que decía unidad 2. A partir de ahí, entonces nosotros íbamos a hacer como otra unidad completa, la unidad 2 completa que iba a servir como ya de trabajo final o del proceso final. Okay, perfecto. Gracias, César. Bien. Ahora yo, antes de yo ir allá, a donde ustedes tienen su trabajo, ¿verdad? Antes de ir allá, yo le voy a preguntar, la cámara, para que me vean a sí mismo, ¿quién fue que no entendió una? La primera pregunta. Dos, ¿quién no asistió a la reunión y trabajó como él quiso sin ver la grabación? Son dos preguntas. ¿Quién me la va a responder? Yo puedo. Ok, dime. En la clase pasada estuve, pero no estuve. Cuando fui a buscar la grabación que agregaron a la plataforma es una grabación que no tiene nada que ver con nuestra clase, es lo que es una grabación de un curso de Excel. Espérate, espérate, espérate. En el curso de ustedes no está la grabación de la última clase. No, señora, ahí lo que es un curso de Excel. Espérate, espérate. ¿Está la grabación también? No, 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 no. Porque esa parte que me dice Julio yo no la sabía. Quizás fue que se me ligó una. La aclaración, déjame ver. O sea, la reunión del lunes fue. No, el martes, espérate. La reunión Martes. Del martes, sí, del martes. No está en la plataforma. Sí. Sí, maestro. Ok, perfecto. Julio, gracias por esa observación. Páralo ahí, déjame ver una cosa. Porque Sí, yo quizá. entré como, ese incluso como yo, por lo general siempre hago, me ha tocado que cuando toque esta clase, estoy en una clase, ¿no? Por lo general yo siempre voy a la grabación, en la grabación que estaba, lo que es un curso de Excel. Bien. Como era el último link que estaba, el último enlace, Y no, le no me viste pertenecen las fechas ni nada. la fecha. Porque No me pertenecen las fechas, siendo honesto. puede ser que ese mismo día ustedes se recuerden que tenía dos clases y que quizá yo le subí las dos grabaciones a esa clase y la otra grabación que no correspondía a la clase de ustedes también. Pero la clase de ustedes, y voy a presentar a un minuto, debe tener la grabación. Debe tener la grabación de lo que yo expliqué. Déjame ver, da un minuto, Julio. Sigue ahora. Yo tengo una inquietud, Yo maestro, tengo por una favor. inquietud, maestro, por favor. Ustedes.
Matilde, okay. Matilde. Okay. Grabaciones. El último. Ese debe ser el día 8. Okay. Esta fue la última grabación, jueves 8. Grabación. Reunión martes. De antemano le aviso. Okay, ese de... Vamos a hacerlo. Preciso y conciso, porque van a tener un... Okay. No te la vi. La del martes, la del jueves fue esa. Entonces, la reunión del lunes ustedes no la vieron. Espérate. Marlene, espérate, dame un minuto. La reunión del lunes, ustedes no la vieron. ¿Quién la vio? Porque yo creo que le mandé el link también por el... Yo entré a una reunión del lunes. Sí, maestro, está. Pero en la plataforma parece que yo confundí y le puse una de la clase de ser que yo tenía ese día. Esa reunión tengo que subirla. Bien. Ok. Julio, tu parte porque no viste la grabación como era. Porque no la viste por la plataforma, pero estaba en el grupo. Y lamentablemente el grupo lo estamos usando para hacer todo lo que tenemos que hacer y para mandar toda la imagen que tenemos que mandar. Y no se dan mesura en cuanto a los mensajes. O sea, que es una pregunta. Y a los 60 mensajes, quien quiere ver el origen de la pregunta no la ve porque comienza a mandar imagen, mandar esto, mandar lo otro. Matilde, ok, Julio, tu caso ya lo tengo. Gracias por la observación y la grabación. Matilde, dígame su pregunta. Matilde. Sí, más bien no es una pregunta, sino una aclaración, porque yo creo también que hubo como un malentendido cuando la primera participante puso esta inquietud, que no era como que ella no sabía, no que no se sabía la práctica que se iba a realizar, sino que cuando uno entraba al área de práctica, no tenía cómo añadir actividades. Entonces se generó como una mala confusión. En base de cuál una respuesta, porque no era que no se sabía en el caso mío, no era que no sabía cómo trabajar el examen, sino que cuando uno entraba, no teníamos cómo añadir actividades y por eso se generaron algunas preguntas. ¿Dónde añadir actividades? En el área práctica, que era que íbamos a hacer el examen. Añadir actividades. ¿Qué usted tenía que hacer para añadir una actividad en el área práctica? Tenía que habilitar edición, la opción de añadir su actividad. ¿Qué no, le pasa? No, maestro, el caso es permiso. En el caso mío, que entré ya en la casi de noche, pero ya había visto los comentarios, el área práctica donde aparecía solamente estaba como la etiqueta a que dice área práctica Matilde y la parte de editar, de añadir actividades. Eso se fue como al final, fue que se duplicó y estaba todo allá abajo. Entonces, viendo la pregunta y luego yo tenía esa misma inquietud, era porque todo estaba desorganizado, una parte arriba y después las otras cosas aparecieron allá al fondo, que yo la encontré anoche porque alguien me dijo, revisa que todo está allá abajo. ¿Le movieron la parte de usted? Yo te hablo en el caso mío, pero según las preguntas que vi de otros compañeros, le pasó lo mismo. Entonces las cosas no están organizadas. Hay una parte que está arriba y otra parte que se duplicó y está como abajo. No sé bien. Profe, buenas noches. Discúlpeme que interrumpa así abruptamente. Es en ese mismo sentido porque usted me puso una observación en una actividad.
Y yo quería resubirle y me pasó eso mismo. Yo le doy a habilitar edición, pero está deshabilitado. Julio, usted está viendo mi pantalla, Pedro, usted está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Mire, yo le doy a activar edición ahí. Inmediatamente yo le doy a activar edición ahí. Todo lo que está ahí abajo, todo lo que está ahí abajo está disponible. Exacto, pero no estaba pasando eso. Estaba como si la actividad estuviera cerrada. Pero estamos en el aula práctica. En el aula práctica ustedes tienen todo el derecho. Que tienen un derecho tan grande y una propiedad tan grande que entonces entre ustedes se están pisando la manguera y no están haciendo un trabajo organizado. Y eso, que yo hice una reunión de emergencia con ustedes para que ustedes manejaran su tierra, para que ustedes manejaran su terreno. Exacto. Y son ustedes los que me están creando, incluso, o se están creando ustedes el mismo inconveniente. Nosotros hicimos un acuerdo ahí. Donde vamos a respetar los espacios y lo demás. Y vi mi espacio donde mi trabajo que decía área de trabajo de Pedro Neyes. Y no estaba encabezado. Y vi otro compañero también que igual no tenía el encabezado. Entonces, por eso. No sé. Ahora la puta está presentando. No sé si salen todas las actividades ahí. Todos los nombres. Que sería bueno que tomáramos un minuto para echar una. Es tanto así que, por ejemplo, en la mía, que era algo similar. Hay una parte mía que aparece con mi nombre en una de las carpetas mías, en otro lugar de otro estudiante. Ahora mismo. Profe, es bueno resaltar que el botón que se refieren los demás participantes es el botón que dice añadir actividad, que a muchos no le aparece. Mira, en el caso mío no está. César Agüero. ¿Dónde está tu área, César? El número 2, el primero. Atiéndeme. Pon atención. ¿Dónde está César? ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde está tu nombre, César? No está ahí mi nombre. Estoy buscando. Mira. César debería aparecer en el número 2, mira. Área de trabajo de Edwin. Sí. Okay. El segundo ahí es el derecho laboral. ¿Dónde está tu nombre, César? Eso no lo veo. La primera pregunta, ¿dónde está su nombre? No lo veo. ¿Dónde es su área? Pero tenemos todo el mismo problema. ¿Y ese mercadeo? ¿Usted me permite compartir pantalla? Edwin está aquí. Es que Edwin, por ejemplo, miren, esa área, miren aquí. Esa es mi área de trabajo. Y aparece el lindo nombre de Edwin Abad. ¿Quién es Edwin Abad? Edwin es un compañero, profe, pero desde que abrimos él está allá arriba y todo. Entonces, ¿dónde está trabajando él? Porque en la reunión ha participado también. Él no ha trabajado, pero no ha trabajado. Miren aquí, Edwin Abad, en mi área de trabajo. Ok. Miren mi área de trabajo. De ahí ustedes van deduciendo. Pero la área suya era la última. Mi área de trabajo que dice no toque, que se lea ahí, es esa. La de abajo, yo abrí la sección para ir haciendo las actividades para que ustedes vieran cómo la tenían que hacer. Similar a la de ustedes. Por ende, la área de trabajo es la de abajo y la de arriba es la de no tocar. Pero no, o sea, arriba yo lo podía hacer, esa era mi área de arriba. No tocar, o sea, esa área no tocar, tanto esa. Y aquí la seleccioné para la práctica de ustedes, para mostrarles cómo se selecciona la área. Cómo, incluso lo que yo hice ahí, tampoco lo veo. A mí me borraron todo el mío. Yo comencé a hacer la unidad 3 solamente. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta. Yo pensé que esa duplicación de espacio de unidad 2 lo había hecho usted. ¿Cuál duplicación? La de abajo.
O sea, sí, donde estamos, que sí, podemos acceder a la porque yo trabajé en la unidad 2. ¿Dónde tú estás, Marlene, aquí arriba? ¿Cuál es tu número? En el 32. En el 32. Control F más rápido. No, control es 77. No, es 77. Yo trabajé ya en la que apareció. Nueva. Pero eso no te pudo haber parecido nuevo, Marlene. Yo lo que asumí que como usted calificó esas unidades, usted que está para liberar carga de la plataforma, lo había borrado. Tiene que tener eso uno por uno ahí, de evidencia. Ok, levante la mano, quien quiera hacer el trabajo completo. Préndame la pantalla, voy a dejar de presentar. Préndame la pantalla. Préndame todita la pantalla. Préndame la pantalla. Quita la pregunta, por favor. La siguiente. Voy a borrar, puedo borrar la hora completa y comienzan desde cero. Pero, ¿y lo que está calificado ya? ¿No se supone que el objetivo de eso es...? Porque yo hago una conciliación, Julio, entre lo que está, entre lo que está y lo que estoy calificando. Apaguen los micrófonos, solo dice, déjenme ver la cámara y quien levanta la mano. César, ¿tú no estás de acuerdo en repetirlo? Paulina, ¿tú no estás de acuerdo en repetirlo? ¿Cómo es, profesor? Que yo borre el aula completa y lo vuelvan a hacer completo organizado. Sí. Paulina, sí. Tú no, porque no tiene tiempo. Noemí, no tengo tiempo, maestro. Mira, yo me he puesto a las 2 de la 3 de la mañana haciendo esos trabajos. Profe, yo quiero aportar, quiero aportar algo ahí. Dime, Pedro. Por favor. El hecho de hacerlo desde cero para algunos resulta complicado, sobre todo en este momento. Algunos que estamos en aula. Entonces tenemos un inicio de año escolar. Con planificación nueva, cambió el profesor de bachillerato técnico también. Sí, entonces, o sea, yo estoy en aula y voy a comenzar el año escolar igual que tú, y estoy en taller igual que tú. Tú estás haciendo una capacitación, o sea, cada uno de ustedes aquí está haciendo esta capacitación, porque es el último curso que ustedes le piden para ser tutor virtual de Infotec o facilitador de Infotec. Entonces, la observación mía va en el sentido de que hubo un inconveniente en la plataforma. Y ya a esas unidades, hasta las tres, creo que usted la calificó. Entonces, a lo que usted le calificó, entiendo que lo que pudiera hacer ahí es que trabajemos la 4 y la 5. Los demás, al final del día, las unidades que me faltan por calificar, que son la unidad 1 y la simulación de la unidad 1, es lo que tú tienes que hacer. O sea, que tú tienes que presentarme una captura de la unidad 1 al lado de la unidad 2. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Dame una idea. Pero es un tema entonces. Déjalo ahí, te vamos a ver. Dime, Giancarlo. Después va Heidi. No, Roberto, va un minuto. Giancarlo, Heidi, después tú, Roberto. Dime, Giancarlo. Está bien, Giancarlo. Déjame ver entonces. Estamos consensuando, ¿verdad? Dime, Heidi, después Roberto. Nosotros hemos estado trabajando, tomando captura de asignaciones y enviando. Se supone que todo el que trabajó desde el principio, la unidad 1, creando una por una, tiene que tener captura. Y si no la tiene, la pueden buscar en las mismas aplicaciones, la descarga y la computadora. Las actividades que ya ustedes hicieron y capturaron, ¿verdad? Están enviadas en el aula, esas actividades ya están válidas para calificación, si están correctamente subidas, ¿verdad? Ahora, sí. Lo que ustedes van a hacer ahora es reorganizar la casa, ¿entiendes? Entonces, a partir de
La que no han entregado, o sea, creo que el problema pasó a partir de la simulación de la unidad 2, es donde ustedes van a rehacer para poder capturar la unidad 2. ¿Me entienden? La unidad 2. No es que ustedes me van a hacer todita la actividad y me van a tener que capturar de nuevo, porque ellos se supone que ustedes hicieron la captura. Si la hicieron bien y es válida, tienen su nota. ¿Entienden? Lo que yo lo estoy mandando a hacer es curso de cero. No, porque yo no soy ni tan cruel ni nada así. Organizar su casa, que la tienen bastante desorganizada, aún ustedes mismos llegando a acuerdo. ¿Ve? Y se lo digo que miren, el primer grupo que me pasa con esta situación. El primer grupo. Yo entré el día anterior y estaba organizado. Inmediatamente entré al otro día. Y dijeron, no fue el profesor que las eliminó. Porque yo dije, pero es que no puede ser así. Que sí, me cayeron todos que fue el profesor y que yo no entendí y que usted le eliminó y que había que trabajar a partir de ahí la segunda unidad. Como mayoría gana, no trabajé, hice mi segunda unidad. Ah, yo, ¿verdad? Ok, yo... Fui yo que entré ahí. Eso fue lo que dijeron, profesor. Los mensajes están en el grupo. Cuando se reclamó, muchas personas dijeron que había que trabajar a partir de ahí porque usted mismo había hecho espacio para crear la unidad 2. Están en los mensajes. Y están quienes lo dijeron. Porque somos todos adultos. Incluso yo dije que eso no podía ser así. ¿Qué día fue que tú entraste? Yo entré el mismo martes de la reunión. Cuando se finalizó la reunión, yo entré. Entré, revisé, inclusive había hecho el examen de evaluación de la unidad 1. Fue después de la reunión, fue la noche. Okay. Espérate, no, también está en pantalla, ¿verdad? No, la van a ver, se van a dar cuenta de tremenda sorpresa. Atiende. Profesor, ¿puedo ir hablando? Da un minuto, déjame mostrar algo y habla ahora. Miren qué es eso, me está visualizando ahí. Está visualizando. ¿Se visualiza? ¿Quién entra? ¿Quién ahora que entra? ¿Y qué hizo? Eso aparece en la plataforma. Miren aquí. A partir de, le voy a decir, fue a la, ¿a qué hora terminamos la reunión? Fue rápida, fue antes de las 8, como a las 8 más o menos. Sí. Ok, vamos a ver. Ok. 8:58. Entraron mucha gente. Me entraron tanto y no me hago una sola. Espérate. Lo que pasa, tú entras y sales, se abre una sesión. Espérate. Ok, a las 8:03 entre ellos. Bien, ok. Se fijan una cosa, miren, acá. Ahí yo estaba trabajando con ustedes, 8:03. A las 8:03 termino de trabajar yo. Leonel está aquí. ¿Está Leonel aquí? Ok, entró Leonel. Bien. Bienvenido sea, Leonel. ¿Cómo tú estás? Leonel. Hello. Leonel. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escucho. Una pregunta, Leonel. ¿Tú participaste en la reunión la semana pasada? El martes. No sé yo. Ok, pero perfecto. Está bien, Leonel. Una cosa. ¿Qué tú trabajaste en el aula después de la reunión? En el aula para ti. Leonel.
Hello. Ha abandonado la reunión, se me fue. Leonel abandonó. No participó, el primero que usó entró fue él. Visualizó el curso 341, luego entró Marlene. Marlene, después que tú entraste al curso, ¿todo estaba bien en el aula? ¿Sí o no? Claro que estaba bien. Claro que estaba bien. ¿Verdad? Sí. Okay. Sí. Marlene, dime. El miércoles yo entré y estaba todo bien. Anoche yo estaba en la plataforma y estaba todo bien, porque el último que aparecía en la lista soy yo. Como siempre ha aparecido, después aparecían cinco números, después aparecía su curso. Y esta mañana me llama una compañera que me dice que no tengo nada. Y le dije que es raro porque yo estaba anoche en la plataforma. Sí. O sea, ¿tu área estaba bien o toda el área estaba bien? Estaba todo como estaba. Yo me fijo muy bien en lo que estaba. Eso fue como las 8 por ahí. Y yo volví a entrar esta mañana y estaba todo bien esta mañana todavía temprano. Sí. Ayer era 14. Sí, todo eso pasó. Sí, todo eso pasó entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. De hoy o de ayer. De hoy. Fue de hoy. Te digo yo por qué, porque yo aparecía de último y aparecía mi nombre con mi curso, y hoy apareció en el número 25. Entonces buscar la información. Ayer yo intenté hacer la corrección en un comentario que me puso el profesor y ya estaba el problema. Eran siete y pico de la noche. Vamos a subir lo que dice Roberto, fue como a partir de las 2. ¿Alguien tiene algún precedente antes de las 2? Yo no estoy, profesor, busquen el chat de ayer. Es que mira, Heidi, yo te voy a decir una cosa, mira. El chat se supone que para decir pregunta importante. Oye, tú te metes ahí, mira esto. Y ahí hay un reguero de mensajes, que como dice César ayer, para tú leer algo ahí, tú no sabes dónde va a empezar. Le digo que cuando yo leí esto, yo entré y eran las seis de la tarde, un poco antes de las seis, y mi área estaba digitalizada. Ayer a las 6 de la tarde ya mi área estaba desorganizada. Eso era ayer 14. Muten el micrófono que suena por ahí. Esto es 13. No, vamos para atrás, espérate. La bitácora me aparece hasta el día 13, 9 de la noche. No se ha generado la de 14 todavía. No la tengo ahí. Okay, ayer a las 12:56. Ayer a las 12:56 fue que una llamada que no había podido entrar. Y yo le dije que pensé que usted había hecho dos veces la práctica. Te voy a decir una cosa. Le estoy diciendo que este es el primer grupo que me pasa con eso. El primer grupo. Bien. Vamos a la larga práctica. Señor Edwin, que se comunique con el señor Edwin, dígale que se comunique conmigo directamente, para que él me explique qué hace ese nombre ahí. Si tuviéramos una opción, mira, él me dañó a mí todo el área, dice no tocar. Mira, no tocar. Y él colocó todo lo de él.
Déjame tirar el fotos. Yo lo que digo, maestro, que mira, yo soy de la persona que creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse porque somos seres humanos. Si uno, yo digo que si uno no sabe algo. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse cuando no hay información. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse cuando no hay retroalimentación. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse cuando no hay una comunicación fluida en un grupo. Y si tú entraste nuevo, Roberto, lo primero que tú tienes que preguntar es: señores, yo estoy comenzando nuevo, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que te vamos a decir, cualquiera de nosotros: ¿tú no has visto la grabación? Date un chequeo a la grabación, tiene que separar todo. O sea, nadie te va a dejar. Por ahí que voy. Yo soy el mismo que, por ejemplo, la clase del martes, donde usted explicó cómo hacer el examen. Yo antes de eso había hecho el examen y yo lo borré. Y yo me quedé viendo la grabación y paso por paso como usted me explica, así mismo el examen, así mismo he hecho toda mi clase. Entonces no hay ninguna justificación para que nadie me trabaje aquí como si fuera un Saiyajin, dando machetazo a los que están trabajando bien. No hay una sola razón. Una sola no la hay. Si fuera, mira, a veces yo he tenido grupos que ya nada más digo, estudian, hágame esto, le doy 15 o 20 minutos de explicación y trabájame. ¿Ya? 15 o 20 minutos. Mira, mamá, hacen eso aquí, a ti que le explico lo que van a hacer, tan. Cuando yo voy a revisar, en orden todo. Espérate, da un minuto ya, que voy a comenzar con ustedes. Vamos a ver qué hacemos con esto. Se lo vas así mismo como evidencia. Mira, aparte de eso, ¿quién es que va aquí? Derecho laboral, ¿quién es que va? Derecho laboral no era... ¿Quién era? ¿Quién yo, es? Profesor. Yo, César. Profesor. Sí, César Agüero. César, mira, déjame ver. O sea que, deja, ni siquiera se ve el comienzo de la unidad tuya. ¿Dónde que comienza por fin? Comienza la etiqueta de aquí. Comienza la etiqueta y termina en el chat, que fue lo último que hice. Espérate, déjame colocar esto aquí. Alguien tiene un micrófono activado. Que lo mute. ¿Quién es? ¿Qué es? Mario. Disculpe. Dígame, Marilyn. Ok, aquí está César con su derecho laboral. Vamos a agregarle algo aquí a César. Que creo que le borraron también algo. César, ¿qué es tu apellido, César? Agüero. Lleva W, digo U. Okay, mira tu área, dices. Déjame quitarte el espacio de arriba.
es el área de César. Y es el área de evidencia del mal uso por el señor Edwin. Yo quiero que se comunique conmigo, que ustedes se comuniquen. Es César. Atiende aquí, vamos a usar a César como punto de referencia. César, ¿tú eres el primero de la lista? No, el segundo. ¿Y quién? No, el segundo. El mismo Edwin. El mismo Edwin. Arriba. Edwin el primero. Edwin el primero. Una pregunta, porque se está grabando. Una pregunta, se está grabando la reunión. Gracias. Gracias. Profesor, y no me ha salido el botón de añadir actividad. Tú lo tienes ahí, César. Espérate, déjame ver. Que cuando vino fue que te utilizaron el nombre también. Yo no tengo ningún problema con borren todo y yo lo hago de nuevo. Espérate. Profesor, si nosotros ubicamos, nuestras actividades, la podemos pasar a nuestra área. Estoy tratando de ver cómo organiza uno, pero es un puro mondongo que hay aquí. Dios mío. Yo supongo que para quien sabe lo que trabajó su tema. Cuando uno misma a editar, en la crucecita, uno puede arrastrar. Tiene que ser que trabajen toditos juntos, simultáneo, y que vayan moviendo de una forma u otra. Entra todita al aula para ti. Fíjense, lo que voy a hacer. Edwin está de primero ahí. Esos mensajes no son de Edwin, son míos. Pero no me permite moverlo allá. ¿Eh? Ok, ahí lo movió. Pero lo movió demasiado lejos. Ahora sí. Ok, déjame ver. Espérense, déjame ver. Ok. Edwin, ok. Es que la parte de... Mira, voy a hacer una cosa. Todas están movidas para esta unidad. Ni la mía la puedo mover. Mira, ahí el área de César, es el área de César. Y todo lo que hicieron se fue a otra área. Pero es un súper trabajo lo que hay que hacer. Esto no va, porque se supone que va en mi área. César, mira tu área. Esa. ¿Ah? Esta que está ahí en mi área arriba. Usted eliminó a él, ¿verdad? Ok, bien. Maestro. Sí. Maestro.
Yo estoy adentro, mi nombre aparece de los últimos, pero todo mi trabajo aparece más para arriba. Entonces vamos a buscar los cursos, atienda. Ok, yo voy a hacer lo siguiente, voy a ver ahí al final. Esto ustedes no lo van a hacer, esto ustedes, lo que yo voy a hacer ahora ustedes no lo van a hacer. Añadir un tópico. Ese tópico que es el número 50, ¿verdad? Es. Yo lo voy a llevar arriba. Fíjense el trabajazo que es. Mire. Eso tiene que subir uno por uno. Y a ver si llegue en el camino no se me desconfigura. Porque si se pone cualquier tópico. No, como tópico que lo voy a poner, pero allá arriba, en el 1. Pero tú sabes todo lo que falta, mira por dónde va el curso a la baja. Déjame una cosa, pero sí, lo voy a hacer así por hacerlo al paso. Oye, no, le dura demasiado así, déjame ver. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde me quedó? Y ese otra, se te pierde y tú tienes que salirlo a buscar. Déjame ver dónde quedó, si se quedó en el último. No, míralo aquí, pero lo voy a hacer algo. Déjame ver si con esto me funciona bien. Ok. Entonces, déjame ver algo aquí. A ver. Tópico. Ok, tópicos a mover. Déjame ver. A ver si me funciona. El 48 está solo, el 50 no aparece. No se me visualiza. Y yo lo agregué ahora. Ah, se me está yendo. ¿No lo están viendo ustedes? No. Ok. Pero tengo a César de primero. El tópico 6. Dame 1, 2. Hacia ahí tiene 6. Wow, pero mira qué duro. Ok. Nah. Déjame mover uno que esté más cerca. Para irlo alineando por número. Uno que no tenga nada. Tengo a César. Déjame ver. No, ¿qué va a ser? Es que es un super trabajo así. O sea, esto no llegó. No debió llegar a ese nivel así. Profe, pero deja de escuchar uno porque ese muchacho no creo que moviera eso porque está movido todo. Miren, hay una cosa, cuando ustedes vayan a poner la etiqueta, por ejemplo aquí donde dice primer auxilio, que no sé quién es también, porque no tiene nombre de etiqueta. O sea, el área paciente quirúrgico. No entiendo, o sea, le hacen separación de área, tiene César. Esa es la separación ahí, ¿verdad? Después de todo eso, la próxima separación de área, le voy a decir dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Que no es fácil. Bueno, espérate, yo estoy buscando el key al asunto, papá. Profe, una pregunta. En el caso mío, que para en el caso mío, que para poder trabajar la anoche, lo trabajé en la parte final, que era donde tenía habilitado la parte de agregar actividades.
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque la parte que yo había trabajado anteriormente la tengo en el orden. La tengo en el orden número 10 arriba. Ahí está el otro trabajo con la imagen. Entonces, ahora casi al final. El nombre que dice área práctica. El nombre que dice área práctica Matilde. Y ahí pude yo trabajar el examen. Miren. ¿Qué hacer? Mira, Matilde, mira una cosa, mira, atiéndeme algo. O sea, para que ustedes se pongan en los pies que yo quiero que ustedes se pongan. Miren, por ejemplo, esa es una unidad, esa es un área, mira. Esa área comienza aquí y termina ahí, ¿ven? Por ejemplo, César Augusto Aguero, mira dónde está. Es el área de César, mira dónde está César, aquí abajo, ¿verdad? Esa área comienza ahí y termina ahí. O sea que en cada área usted tiene una delimitación. Entonces por eso no le aparecen, porque fíjense algo, atienda. Miren desde aquí abajo, miren ahí el último administración que aparece. O sea, agregar recursos, atiendan para acá, miren. Atienda. Miren, ¿se dieron cuenta de lo que yo vi? Ustedes están dando cuenta de lo que yo vi, miren, hasta aquí. O sea que miren, está el área mía, ¿verdad? Que termina ahí, y de ahí para allá empieza en esa, y termina allá abajo, y todas las actividades están ahí. Con razón ustedes no pueden encontrar dónde comienza y dónde administra y dónde agrega lo que tienen que agregar. Ok, vamos a hacer algo, atienda. Profe, ¿puedo dar una sugerencia? A ver si se puede. Cuando uno le da a duplicar, no se puede mover a donde uno quiera. Duplica al lado, ahí mismo al lado. No se puede mover. Duplica son los recursos y las actividades. ¿Entiendes? No tu área de trabajo. ¿Entiendes? Yo lo que la estoy haciendo moviéndola una por una donde van las mías. Me saqué yo de aquí. Bien. Entonces, volvió arriba otra vez, ok. 49 está vacía. Pero a mí no me interesa el 49. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar 50 tópicos. Esta es la aula más larga. No se puede crear ya sesión. No se puede crear nueva sesión, ya que excedería el número máximo de sesión, que son 52. O sea, que por más que queramos, vamos a tener que hacer malabares. Mi madre, Dios mío. Dame ver algo. Ok. Miren lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Esa no tiene nombre. Y tiene ahí que el área, por el área va aquí arriba de Orlando. Roberto, tú no estás trabajando. Esa es la misma, profe, yo la estoy modificando, Roberto. Tú tienes que modificar aquí arriba. Tú no tienes tópico ahí, no, mira. Roberto, yo le estoy moviendo para ir para mi nombre. Yo te voy a ayudar, mira. Yo también estoy moviendo la mía. Donde aparecen, porque ustedes tienen, mira, ahí Roberto, te moví esa. Ok, dame a mí, Roberto. Ya yo voy por las carpetas. Dame un minuto. Para yo tenerla actualizada aquí. Para yo ver qué se puede hacer. Roberto, pero tú eres 45 y yo lo veo vacío. Eso es lo que estoy viendo. El 45 que él está vacío, mira, él cogió el 46, pero está bien, espérate, no hay problema.
Déjame yo bajar 45. Ya. Digo, no. Déjame colocarle a este. A ver si lo quiere coger. Maribel, no puedo chequear el área específica cuando está el gran problema. Usted va a ver si está bien o no cuando yo le mande la retroalimentación y usted tenga que mejorar o no tenga que mejorar. ¿Entendido? Si he hecho algunas correcciones, ya, de lugar a la que usted me ha hecho la observación. Bueno, pues entonces tranquila. Las otras, cuando yo le mande el cuando yo publique el reporte de mejor, usted lo verifica. O verifica la retroalimentación. Okay. Roberto. Perfecto. ¿Dónde está Roberto? ¿Se fue? Yo lo que voy a quitar es esa etiqueta de ahí ya. ¿Entiendes? Mírala ahí. Fuá. Ya. Te quedaste con la parte de arriba. Míralo aquí, Roberto. Ya. 45 está ubicado. ¿Lo viste, Roberto? Agrégale sí, nada. Agrégale sí, la etiqueta nada más. Míralo ahí. Y dale sí, lugar. Profe. Sí, profesor. El problema, profe, que ya yo, todas mis actividades yo las hice, yo tengo tacato y todo, que yo estaba regando. Entonces, lo que hice para que te tocara en el lugar que te toca, mira, lo único que te eliminé fue la etiqueta. Mira tu sitio ahí, 45, 45, 46. Entonces, agrégale toda la parte ahí y ya. ¿Entendiste? Pero yo veo aquí que Roberto continúa en el 46. Bueno, actualiza porque yo aquí está yo lo hice ahora. Actualiza tú allá. Giancarlo, míralo ahí. Ok. Miren algo. Okay. Mira, esa área, por ejemplo, de Ingrid está vacía. O sea, no tiene nada. El área de Marilyn, vacía, mira, no tiene nada. El área de Ramón Jesús Tavera, vacía, no tiene nada. Nada más la etiqueta, nada más el nombre de la separación. Entonces tienen que ir de forma cautelosa moviendo su trabajo a esa área. Por ejemplo, esta área que dice Giovanni Reyes, mire, acá. No pueden dejarle tanto espacio a un área así. Cuando ponen la etiqueta, miren cómo lo modifican, atiendan, editar. Y entonces, aquí abajo, ese espacio que tiene, mire, todo ese espacio que tiene debajo. Espérense. Esa etiqueta es demasiado grande. O sea, esa imagen tiene que ser una imagen chiquita. Ella cogió la imagen con todo el espacio grande. Miren la imagen. La imagen es ese cuadrito que está ahí. Y parte de la imagen es todo eso que está ahí. Esa es Giovanni. Giovanni, que suba la otra imagen más chiquita. Porque eso abarca demasiado y entonces se pierde entonces el hilo de la todas las imágenes que sean así, que no sean chiquitas y que estén acordes, la voy a modificar. La de César está bien, César, pero recuérdate, bueno, tú estás por allá abajo. Ok, hasta ahí también. Voy organizando lo tuyo. César. Ok. Yo estoy organizando lo mío, profesor. Y aquí, etiqueta y protocolo, ¿quién es? Eso está dentro del cosa de César. Protocolo de atención al paciente quirúrgico, ¿de quién es? Yo le digo, mira, por ejemplo, este de auxiliar, primeros auxilios, también es una etiqueta muy grande y ocupa mucho espacio hacia abajo, miren. La etiqueta debería ser ese cuadrito ahí, mira. Ese pedacito de cuadrito es. Esa imagen nada más.
todo ese espacio que está aquí abajo. La etiqueta y protocolo de Francisca Álvarez, que es tan estópico. Yo decía así, Francisca Álvarez, la mía. Miren. Wow, qué ñoño. Ay, Dios mío. Oye, profe. Sí, oye, sí, profe. Sí, que sí, yo te escuché. Dame, ve. Ok. Vaya modificando usted. Vaya agregando, o sea, moviendo su tarea donde corresponde cada uno. Yo voy a observar. Es lo único que me queda observar ahora mismo. A ver si lo va a organizar. Vamos a ver. Comiencen a trabajar. Saben que es a su área. Es a su área que va a trabajar. Es a su área que va a trabajar. O sea, va a buscar su nombre. Por ejemplo, mira, yo tengo ahí tres, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro nombres que no tienen ninguna carpeta, no tienen nada. Ingrid, Marilyn, Ramón de Jesús. Se la movieron, búsquenla ahí arriba y traten de moverla hacia abajo. Joanny tenía atención al cliente. Maestro, yo no me puedo conectar. ¿Quién no se puede conectar? Yo, Marilyn, no puedo conectarme, a la página porque se me cae la llamada. Tengo problemas con la que tú vas a traicionar. Yo no he aprovechado nada de lo que usted ha hablado. Yo lo que sé es que ahorita esta tarde, cuando traté de entrar, la 4 y la 5 no me aparecía. ¿A dónde no le aparecía? Y tampoco. En la suya. Déjame ver, porque ahí sí que yo digo trágame tierra. Déjame ver. No, pero que no es el área práctica para trabajar. Me aparece la unidad 1, 2 y la 3, y la 3 le falta la actividad de 8 y 9, entonces después la unidad 4 la otra ya está llegando hasta la 7, entonces la unidad 4 4 ni la 5 me aparece a mí. Unidad 5, míralo ahí. Espérense. Mire. Unidad 3. Unidad 4. Unidad 5. No sé qué pasa, pero no me aparecía. Tiene problema, está muy lento. Si le pasa es por eso que no le da la suficiente capacidad para desplegar todo hacia abajo y se está muy lento, o sea, va bajando muy lento y quizá por eso no se lo presenta. Tiene que tratar de conectarte de otro sitio. Hay un tema que, como tengo un problema con internet, subí arriba a la casa de mi hermano, fui donde vecino, a ver cómo está pasando. Todos los otros están trabajando normal. Entonces a usted. No, me estoy refiriendo aquí en la zona donde yo estoy. Entonces le estoy diciendo que yo no creo que pueda trabajar en la noche de hoy para adelantar la unidad. Bien mirando esto, entonces mañana yo me puedo conectar en la tarde. Recuérdese que el tiempo lo tenemos arriba. Yo puedo llegar hasta un X momento dándole chance, pero de ahí ya. O sea, trate de hacerlo. Todita la unidad está abierta hasta el último día. Ok. Trate de ponerse al día ahí.
Recuérdese, profe, que tengo ahí un examen pendiente que no me permite la plataforma tomar. Maribel, si lo tomo, oportunidad tomar el examen ahí, eso lo tengo atrás. ¿Lo tomó dos veces? No lo he tomado. ¿Cuál es el examen, Maribel? No, la plataforma. Ese de la unidad 3. Ese de la unidad 3, en la actividad. Que apenas hice una sola pregunta. Todas las demás, que tenía 15 preguntas. ¿Y qué le pasó a usted? Porque son dos intentos que tiene eso. En el momento cuando lo inicié se fue la luz. Y después quise volver a iniciar cuando comencé y no me permite la plataforma volverlo a intentar. Espérese, Maribel. Ajá. En uno te sacó 12.6, ¿eh? No es este. Y en la otra evaluación sacó, bueno, la infoteta bien. Y en esa evaluación, que es la evaluación de la unidad 1, tampoco la tiene ella, mírala ahí. Ajá. Pero no la tiene ella. Sí, pero no me permite entrar. Esa es la que siempre he estado quejando, que la tengo atrasada. La evaluación de la unidad 1, de la unidad 2, 24 de 30. Y también le falta la evaluación de la unidad. Caray, mírala ahí. ¿Por qué te tiene tanta evaluación atrasada? Dígame. En los momentos de que la estaba tomando, no es una. Y estamos a final casi. Dígame. En la 1 te dice tengo la 1 y la 3. Bueno, puede haber sido que en la semana que tenías que tomarla, pero la última recuerdo que esa fue cuando se me fue la luz. Pero una cosa, yo a ustedes no les he puesto fecha de vencimiento de las evaluaciones. Todas las actividades y evaluaciones están abiertas. Todas las actividades y evaluaciones. Si la plataforma no me permite hacer esto, no puedo hacer. Pero hay que ver a cuál no le permite. A la 3 yo voy a chequear por qué. Su caso yo lo voy a chequear y lo voy a evaluar. Ok. Está bien. Perfecto. Ok, están trabajando los otros. Profe. Sí. Profe. Estoy intentando subir el banner otra vez. Ya organizé mi red de trabajo, bajé todo lo que tenía que bajar, que estaba aparecía en el área de otra persona. Tarea que hizo otra persona. Ya lo organizé en mi área, pero no me permite subir el banner. Tiene que subirlo, papá. ¿Cómo tú lo estás subiendo? Algo tú estás haciendo que no lo estás subiendo. Recuerda, etiqueta. Recuérdate que el banner tiene que ser un archivo JPG. Exacto, yo y pequeño, tengo JPG. Exacto, pequeño, yo tengo JPG pequeño, porque lo tengo guardado. Verifica que sea pequeño, que no sea grande. Yo lo tengo guardado. Pequeño, tiene que subirlo. Y si no te lo suben, verifica tu internet a ver. Marlene, dime tú que me querías. ¿Marlene o Carmen? Carmen, dime. Buenas noches. Yo no puedo trabajar en mi área, pero no tengo la computadora a la mano, porque es la de mi hijo, a pesar de que yo no soy muy práctica. Carmen, si tú no eres muy práctica, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienes que cogerle la práctica. Recuérdate que tú haces tutora virtual y el tutor virtual, tú no me le puedes dar excusa a los participantes. Recuérdense que yo soy un filtro de ustedes. Sí. Yo me refiero a arreglar el área, mi área de trabajo. ¿Tú lo viste? ¿Eh? Sí.
cuando usted lo está explicando en ese momento, vamos a chequear otra vez para que tú veas. Sí, mi área era de 42. Mi área era de 42. Sí, vamos chequeando para que tú veas. Es el área práctica de usted, déjame ver. Sí, área práctica. Va cogiendo forma. Parece un área práctica ahora. César, ¿por qué tú tienes dos etiquetas con área práctica? César. César. ¿Qué profe, tú? Lo que pasa es que ya yo le iba a decir eso. Borre la que usted creó ahora, porque la que estaba abajo, porque la que estaba abajo, que decía César Augusto Agüero, dijo, yo la subí para arriba y ya puse toda mi práctica en orden. Ya mi práctica en orden. Mira, César. Eso que está ahí, es tuyo. Ahora borre usted, No, César, entonces eso que está ahí, mira, eso que está ahí, eso es tuyo. O sea, que si tú quieres que yo borre eso que está ahí, tú tienes que bajarlo aquí abajo, aquí. ¿Entendiste? Tú cogiste bajo, no, es que tú estás trabajando en la misma área. Tú estás trabajando en la misma área, mira. Y tú tienes un reguero de gente en esa área, que el último que tienes que trabajar es tú. Y quita esa etiqueta que tú pusiste. Ah, mira. Pedro. ¿Y qué hace Pedro ahí arriba? Pedro, ¿qué tú haces ahí arriba? Todos mis archivos están en orden, solamente la etiqueta. Y le estoy arrastrando y se fue para arriba, pues yo estoy moviéndola. Si tú crees que la yo estoy bien. Usted me verá que yo estoy en orden. Ahora, Pedro, no, tranquilo. Yo la moví, lo que pasa es que se mueve a lo loco. Mira, ahora movió Pedro otra vez. No se oye cruzado. Noemí, Marilyn. Se oye cruzado, no se oye bien. ¿Qué pro? No se oye. Duérmala. No se oye, no se escucha. Escribe, a ver. No lo escuchamos. Profesor, cuando pueda. Dime, Edwin, ¿qué tú hacías en mi área allá arriba? No. Yo te eliminé de mi área. Profesor, del área. Yo tenía dos semanas que no adentro. Tengo dos semanas que no adentro porque no tenía PC. Bueno, entonces, óyeme una cosa. Tú visualizas mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, mira, trabájame allá abajo. ¿Dónde? En el 47 ¿dónde? Utilizo. Tópico 47. Sí, tópico 47. Ahí. Ok. Abajo de Tito Omar. No te voy a usar el área de Omar. Es abajo, ahí en el 47. Créame tu nombre. La voy a habilitar con mi nombre. Crea todo lo que tenga que crear. Ok. ¿Quién más tiene pregunta? Marilyn, no te escuché. ¿Me escucha ahora? Que no entiendo lo que están haciendo porque se me ha caído la conexión varias veces. Usted está habilitando otro espacio para trabajar, es lo que yo quiero saber. Madre, ustedes están organizando su área de trabajo, cada quien está colocando sus actividades donde le corresponde. ¿Entendido? Madre amada. Pero madre amada. Okay. Ingrid, ¿y tú? Está bien. Tengo que esperar que termine para poder organizar. No, Matilde, tú puedes ir organizando lo tuyo en tu área. ¿Entendiste? Sí. Ok, déjame ver. El área tuya donde está. Y lo,
César Aguero, César, todavía tú apareces en tres sitios, ¿eh? Mira, uno, dos, tres sitios. Yo estoy arreglando, yo lo voy a eliminar ya, tranquilo. Maestro, maestro, yo lo que veo que con esta movedera, yo veo, o sea, yo no he arreglado la mía, pero estoy viendo que aparecen personas dos veces. No es que la creen, señores, es que muevan. Y que por muevan ejemplo, lo que tienen. Por ejemplo, yo vi al vino en dos ocasiones. Yo subí al trabajo. Y Sidra Payano, que no ha tocado computadora ni ha tocado la de plástica, también aparece dos veces. Yo digo, entonces yo solamente estoy mirando. Entonces yo solamente estoy mirando, mirando arriba y mirando abajo. Pero actualiza la manera. Lo que hay es una estrategia bien, muy importante, que dejen que los otros vayan organizando, que vayan organizando algunos. Así. Ya después le va a quedar mejor, mejor para ustedes hacer su trabajo, para ustedes organizarlo, porque ya, ya va, no van a tener que estar. Dejen que todo el mundo, el que quiera mover ahora, que vaya organizando y va adelantando. Al final del día, entonces, lo que van a hacer es que ya organizado, ubicado, cada quien donde tiene que estar ubicado, entonces, el que falte por organizar, se le va a hacer más fácil organizarlo, ¿ok? El que lo pueda hacer ahora porque su máquina está rápida, porque lo puede hacer, perfecto. Noemí. Profe. Noemí, dame a Noemí, Matilde primero. Dime, Noemí, ¿tú estás organizada? Bueno. Dime. Bueno. ¿Tú estás organizada en el aula? En el aula mía, por ejemplo. En el aula mía, por ejemplo. Aparece una carpeta. Aparece una carpeta de Me aparece. Muévesela, Julio, a su lugar y mueve lo tuyo a tu lugar. Todo el que pueda ir moviendo parte de lo suyo a su lugar. Recuérdenme algo. Mírenme aquí. Mírenme a la pantalla. Por ejemplo, su lugar, vamos a poner, déjame activar el área de activación edición. Su lugar de trabajo, me voy abajo. Por ejemplo, vamos a suponer tópico 25, ¿verdad? Que está vacío, miren ahí. Tópico 25. Comienza ahí y termina aquí donde inicia añadir. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Es el mío. El 25. ¿Quién es tú? ¿No es mí? ¿Eh? ¿Quién es el 25? Yo, no es mí. Ok, entonces no es mí. ¿Dónde tú estás? Por ahí arriba. Yo estoy después de por ahí. Sí, donde dice, o sea que no está ahí ya. Ay, mi madre, Noemí, pues tú tienes que moverte muy arriba. Déjame ver. Heidi, Giancarlo. Ok, espérate, para hacerlo más fácil, una cosa. Para hacerlo más fácil. Porque si mueven el tópico entero donde le corresponde, yo creo que va a ser más trabajoso. Muevan las asignaciones a donde aparece su nombre y así. Ok. Lo que yo hice. Yo lo que estaba mi nombre. Muevan las asignaciones, que no queden en orden, ¿verdad? Muevan las asignaciones donde están en orden. Bueno, mire, por ejemplo, mire este foro. Yo no sé de quién es ese foro, pero ese foro no tan bien. ¿Por qué? Porque el foro yo le dije a usted que me mande la descripción ahí. Mire, ese foro, el que lo hizo, el de la estancia, ese foro no debe presentar la descripción. O sea, esa parte, mostrar la descripción, no va. ¿Por qué? Porque lo que hace es que crea más espacio en el aula y no permite que el aula se vea bien. O sea, no permite que entonces el aula... Mira, ese foro también, ¿de quién es este foro? Míralo ahí, de la estancia. Así es que tiene que aparecer el foro. Esa parte donde dice la descripción... Le dan editar y el cotejo que dice aquí, mostrar descripción, lo desactivan. Y aparece de esta manera, miren. ¿Alguien tiene un micrófono activo? ¿Quién es? Marilín. Soy yo, maestro. Espérate. Ok. Miren, ahora ven. ¿Ven cómo se va? ¿Ven que el espacio va rindiendo más? ¿Ah? Donde aparecen las descripciones, esa etiqueta me la disminuyen. Asunción. Ok, la de Marlene está bien. Ok. El tópico 34 yo no sé quién es. Pero igual, déjame ver una cosa. Vamos a ver.
vamos a ir quitando lo que están sin nombre, lo que están sin, mira, este es el 29, dame ver si hay más. Sí, lo que voy a hacer es, espérense, yo voy a hacer algo. Todo el que no tiene, todo el tópico que no tiene nombre, yo lo voy a mover hacia abajo para que queden disponibles. Esa etiqueta, ¿de quién es esta etiqueta que dice? Esa es mía. Esa es mía, profe. Déjeme la like, por eso es que yo me guío. Sí, por quiero hacer un comentario. Etiqueta más chiquita, Roberto. Está bien. Okay. Mira, como esa, la que dice ética profesional, así, más o menos de ese tamaño. La de cuidado de enfermería está bien, está en un tamaño decente. Ok, este video también. Por ese video no debería aparecer ahí. Ese es el video de reflexión. ¿De dónde es? Lo que debería aparecer es el link nada más, no el video de reflexión ahí. Dentro del link, cuando le dé clic, el video de reflexión. O sea, que arregle eso que lo tiene. Esa etiqueta de enfermería, a la mitad que la coloque. Esa también, de lactancia también. Ok, bien. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Tranquilo, déjame ver. Ok. Se va organizando como tiene que ser. Ok. No estoy viendo tópico vacío. Perfecto. Yo estoy organizado y como Pedro Reyes está cerca de mí. Cuidado si es Pedro, por mí. ¿Esta área tú la estás utilizando o qué tú vas a hacer con eso ahí? ¿Dónde está Pedro? No, yo estoy moviendo. Pedro, mírame aquí. Esa área de arriba, esa. No, déjeme explicarle. Eso está vacío. Yo la quiero llevar donde están mis actividades, que están todas en orden. Pero cuando yo la muevo, donde están mis actividades, dame una pausa. Déjame ver dónde están tus actividades. Tu actividad tiene un espacio separado ya. Sí, donde usted de la etiqueta, la imagen grande azul. Entonces, cuando yo la trato de arrastrar, se va arriba o se va al final. Sí, lo que es, espérate. Esa. Ahí. Lo que pasa es que tú no puedes arrastrar el área a tu actividad. Tú tienes que arrastrar primero el área a un sitio en blanco, ¿verdad? Y luego arrastrar las actividades a tu área. ¿Entendiste? Asunción está presentando su pantalla y se fue la suya. Asunción. Parece que ya no hay cuenta, se dio. Entonces, yo voy a arrastrar la mía para abajo y luego la organizo. Exacto. Mueve tu área hacia abajo. Ok, visualízame en pantalla ahora. Sí, ya está. ¿Ya se visualiza mi pantalla? Sí. Sí. Ok, voy abajo. Moviste, Pedro, mueve la tuya hacia abajo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Miren lo que yo voy a hacer. Dije, etiqueta que están así la mejoran para que el espacio pueda rendir más. Esa etiqueta también la mejoran más corta. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Y esa etiqueta también, me le cortan el espacio en blanco que tiene hacia abajo. Esa etiqueta está demasiado grande, la de administración, contabilidad administrativa. Informática básica, bueno, el label está más o menos, pero si lo puedo disminuir más, mejor. Ok. Esa etiqueta está muy, muy grande, miren. La etiqueta debe ser ese cuadrito que está ahí. Y el espacio que está ahí, blanco, miren cómo se sombrea. Eso no va, es ese pedacito. ¿Quién es el encargado, el que tiene el cargado de almacén? Matemática básica. Que la modifique también. De todo se aprende. Ese curso de Moodle se supone que... Ok. Que lo hagan más corto, más chiquito. Un letrerito a la mitad. Que debería ser más fácil, ¿no, profe? Enfermería, igual, pequeño, más pequeña, igual esa etiqueta más pequeña. Voy buscando, voy comentando para que vayan mejorando. Así me gusta la etiqueta, que sean de ese tamaño así, suficiente así. Esa etiqueta de enfermería igual, muy grande, más pequeña. Entonces, ese video no va ahí. Ese va un link en el foro de reflexión.
Ok, esa etiqueta está perfecta de tamaño, pero le dejo espacio abajo. Miren, la etiqueta llega ahí y el espacio en blanco que está ahí abajo no va. Eso quiere decir que la captura que hicieron de la etiqueta, le agregaron el espacio abajo. Tienen que disminuirla hasta el espacio que corresponde aquí. Y que le quede cortica así, muy bonita. Ok, vayan tomando nota. Esa etiqueta está demasiado grande. Esa ya lo había comentado. Este es que un foro de reflexión que no debe llevar video ahí, sino darle el link y cuando le toque el link, entonces que aparezca el video en otro sitio. Es un URL que tiene que poner. Ok, este hilo conductor que es de esta misma persona acá. Déjame ver qué es lo que tiene activo. Me imagino que esto es lo que tiene activo. Déjame ver algo. Mire, tiene activo la descripción, no va. Ese clic. Entonces ahí nada más aparece el foro. Pero me va a aparecer aquí arriba. Wow. Voy abajo otra vez. Déjame ver. Mire, ese también tiene que desactivarle la descripción. Los foros le desactivan el clic de descripción. ¿Quién activó el micrófono? Esa etiqueta, una sola etiqueta, una. Ahí tiene dos etiquetas. Una y dos. Ok. Déjame ver. Entonces ahora yo voy a fabricar el espacio. Esa por igual, una etiqueta más pequeña. Esa etiqueta por igual. Muy bonita, pero menos tamaño, más chiquita. Eso fui yo que lo hice y alguien se quedó con eso. Déjame quitar eso. Bien. Ok, aquí comenzamos. Mira el área de Pedro. Pedro, lo único que te toca. Pedro, mira cómo tú lo haces. Te voy a poner un ejemplo, atiende, mira. Por ejemplo, esa es tu área, ¿verdad? Si yo quiero poner esa actividad en tu área, yo la agarro así acá. Espérate. Ahí, mira Pedro, mira qué fácil. Ve, qué más fácil que tú mover lo que tú querías hacer. Porque en la otra parte tú no lo puedes hacer así, sino de la unidad, de la actividad al área de trabajo. No del área de trabajo a la actividad, no. Porque el conjunto es el área de trabajo. ¿Me entendiste, Pedro? Sí, sí. Yo estaba moviendo el área. Como todas las actividades están juntas. Yo estaba moviendo el área, pero ya vi. Mire, ahora lo que yo voy a hacer es paso. ¿Y qué hace Pedro allá arriba en el número 1? Pedro se movió de ahí ya, está aquí abajo. Ya yo actualicé. Pedro, tú tienes dos áreas entonces. Marlene, niña mala. Yo dije que la estaba moviendo y que estaba moviendo el área. Ya cuando todo el mundo se vaya, se acabe la reunión, yo voy a muévela, Pedro, porque tú tienes dos áreas entonces. Porque tú tienes. Mira, y esta que está aquí abajo. Ajá, pero ¿dónde están las actividades? Eso digo, se puede llevar las actividades para acá. Es el área tuya, ¿verdad? Vamos allá arriba, déjame ver. Sí, arriba no debe haber nada. Marlene, él se movió ya. Deja a Pedro tranquilo, ya él se movió. Míralo ahí abajo, ¿dónde está? Hace rato, porque yo. Ok, déjame ver, voy con lo mío, miren, déjame ver si no hay más aquí. Ok, miren, por ejemplo, déjame ver. Ok, miren acá, esa está vacía, esa, ¿verdad? Entonces muevo esta que está aquí, esta que está aquí, la muevo ahí, y voy a llevar la que está vacía hacia abajo. No, esa está vacía la 2, entonces Raiza, la muevo aquí arriba, ok. Bien, lo que estoy haciendo es colocando los espacios que están disponibles en el lugar abajo. Cada quien ubica lo suyo, comienza a mover las actividades, no lo tópico, las actividades. Área de Paulina, déjame mover a Paulina arriba. Ok, Paulina está abajo de Raima ahora. Ok, déjame ver, me faltó uno por ahí. No, que coge el número, ok, bien. Entonces, déjame Asunción, déjame mover arriba del 29. Asunción ahora está arriba de Paulina, abajo de Paulina. Ok, tengo a Marlene la subí al 29, creo que está abajo de Asunción. Ok,
Profe, ya no seremos el mismo. No. Recuérdate que estamos organizando. Yo estoy organizando, pero. Yo soy 32 y está vacío. No te preocupes, espérate. Deja que cada quien coja su ritmo. Si te toca otro y tú estás completa, está bien, no hay problema. Lo que estoy moviendo era lo que están disponibles sin nada. ¿Ves? Mira, el 34, 35, 36. A Giovanni. Vamos a ver arriba. Ok, Giovanni está. Déjame llevarla aquí. Mírala ahí. Ok. Lo que estoy haciendo es liberando espacio de. Que no son utilizados. Ok, Marilyn, mírala aquí. Sí, profe, yo estoy viendo que hay dos espacios, mi área donde yo trabajo, parcial área de trabajo, es que yo estoy confundida. Ajá. Ajá. Yo soy de 37. Él dice terapia física. Por aquí yo te he movido. ¿Dónde está tu nombre? Mira, ahí está tu área de trabajo, ¿verdad? Todo lo que. Todas las actividades que están ahí arriba, tú las vas a mover aquí. Todas las actividades. Porque tiene que estar entre tu nombre y entre añadir actividades. Ok. Porque quiere decir que tú la tienes en un espacio. De otro compañero tuyo. Bien. Okay, entonces sigo moviendo. Ya. Sigo moviendo. Dejamos mover a Andrés Santana. ¿A dónde se va Andrés? Por aquí arriba. 38, 37, 36. Aquí creo que le toca Andrés. No, aquí. Ya, debajo Ramón. Bien. Ok, miren todo el espacio que estoy consiguiendo disponible, ¿verdad? Ok. Este va para acá, Heidi. Dame subir a Heidi más para arriba. Ok. Cuidado, que estoy pasando mucho trabajo. No, mira, acá, ahí está Heidi. Yo estoy poniendo mi nombre para que me la robe. Yo voy a saber porque tiene mi nombre. Heidi, déjame una cosa. Tú tienes dos áreas. Mira, tú pusiste una y dos, ¿verdad? Tú no dividiste una etiqueta, tú tienes dos áreas. Tú. No, déjame ver. No. Módulo 1 y módulo 2. Etiqueta y banner, no. ¿Qué es esto que tú pusiste aquí? ¿Una etiqueta? ¿Esto es una etiqueta? Sí. Ok, bien. Sí. El banner, más chiquita. Ok, perfecto. Bien. Sí. Ok, perfecto. Sí. Esa es la unidad. Yo estoy recuperando al paso. Está bien. Ok, ¿quién más tengo abajo? Juan Carlos. Déjame subir a Juan Carlos un par de tópicos hacia arriba y soltear a Juan Carlos aquí. No quiere soltarse, Juan Carlos. No, entonces ahí es el rollo. Mira, ahí es que se arma el lío. Mira, cuando tú le das y subes quizá a un lugar donde tú no quieres que suba. Déjame ver. Quédate ahí, papá, ya. Déjame ver dónde fue que lo subí. Oye, bajé uno que no tenía que bajar. Ligué. Déjame ver. Actualizar. Ok, vamos aquí. Déjame ver. Me quedan todo eso. Wow. ¿Y por qué ahora me aparecen más? Ok, acá ahí es. Ustedes tienen un trabajito grande. Dios mío. Y eso, que estoy tratando de acomodárselo. Van a ir moviendo sus actividades a los que están separados aquí.
las actividades, no mover el área, las actividades. Okay. Profe. Sí. Profe, una sugerencia, cuando vayamos a mover la actividad, porque no tienen el nombre. Exacto. Entonces, debemos editarle, ponerle el nombre. Si cae en otro sitio, lo podamos encontrar. Y así no se confunden. Muy buena sugerencia. Por eso yo ubiqué todo mi contenido porque tenía mi nombre al lado. Muy bien. Se limpia. ¿Cuándo te puedo proceder una vez a 46? Mira lo que yo estoy haciendo. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo? ¿Eh? Ponte en la posición mía aquí porque tú sepas lo que yo estoy haciendo. Moviéndome. Entonces no puedo tenerme a B1 en exclusiva, sino que yo estoy moviendo a todo el que tenga que mover y organizando. ¿Entiendes? Profesor, tenemos que ser capturados nuevamente de eso. Ya ustedes tienen los capturados realizados. Es que ustedes hicieron su trabajo, lo único que tienen que organizarlo. De lo que ya hicieron, y si lo subieron bien, no hay ningún problema. Ahora, el que no subió la captura bien, cuando yo le evalúo, tiene que mandarme la captura otra vez. Okay. Ok, entonces, Omar, era este número aquí, mira Omar aquí, vamos a revisar ahora. Bien, me queda entonces abajo disponible 44, 45, 46, el 46 está dos veces porque este era 47, ¿verdad? Este es 47, 47, 48, ok. Abajo quedan 1, 2, 3, 4, 5 disponibles. Vamos a ver si nos quedó alguno por arriba que no tenga ningún asignado. Fíjense que está ahí. Vas a trabajar en base a eso. Si Marilyn tiene una actividad y que baja la actividad donde está, ahí, a su área de trabajo, a ese nombre. No importa que no tengan orden. Ya después veremos. O lo dejamos así, pero por lo menos tenemos el área trabajada. Y lo que dice el compañero, por ejemplo, esta es la actividad de Julio, Mateo, ¿verdad? Mira, Julio va a venir aquí y le va a decir. No, déjame decir una que yo sepa que es de quien le corresponde. Déjame ver quién me dijo, porque me dijo ahorita Heidi. Dame a buscar a Heidi. Heidi, ¿dónde está Heidi? Se fue Heidi. Ay, se le borró el de Heidi. Mira, todavía tenemos tópico aquí. Wow. Espera, déjame ver si hay más tópico. No, hay más todavía. Okay, no relaje conmigo que ya me duele el dedo de estar arrastrando este mouse. Ya lo siento que está muy duro. Okay, vamos. Yo creo que ya terminé. Nada más tengo que organizarlo. ¿Y esta actividad aquí adentro? Hay una actividad en la unidad 11 que no sé de quién es, pero mucho en la unidad 11. Ese sí se me rompó. Ay, profe, yo vi que dice Matilde por ahí, si me borran eso, por Dios. Ah, mira, Matilde, ¿quién te manda a poner eso ahí? Ya tú sabes que si te lo borran, te embromate. Porque mira, donde tú tratando Esto es bueno que pase, porque ustedes ya con esto ya, mira, salen expertos en mudo. Matilde, este es un buen trabajo. Y eso, ustedes están de aquel lado, yo estoy organizándolo solo de este lado aquí, para que tengan menos problemas. Mira, Matilde, tú tienes, Matilde, mira tu área práctica, o sea, está bien, dame hacerte el favor aquí, mira, te voy a mover esa, ahí, espérate. Okay. Ahí, mírala ahí. Ya tú sabes, me debe 5 puntos a esto. Y esta. Lo que pasa es que ustedes piensan hacerlo como un pez, que hay que mover las actividades. Usted quiere hacer todita la cosa al mismo tiempo. Y aquí no se lo permite así. Aquí usted tiene que mover uno. Mover de lo menor a lo mayor. Y lo mayor es la actividad grande. O sea, este es el conjunto. Esto y esto aquí. Y ahí, Matilde, mira, ahí es que tú vas a colocar todo tuyo. Ya tiene una ventaja, tiene dos ahí. Te moví esa etiqueta y esa evaluación que está ahí. Ya tú sabes todo lo que te queda por mover. Déjame seguir moviendo aquí. Okay. Se le agradece. Déjame seguir moviendo. Señores, ustedes pueden ir moviendo, pero con cuidado en la parte que ya yo he aclarado arriba. Así ya el trabajo se va organizando como tiene que ser. Increíble.
El trabajo se llamó hoy, la clase se llamó hoy, organización del desorden de los muchachos en vacaciones. No, increíble, no. Siempre hay una. Ahora mismo, perdón la interrupción. Moverla. Y se refiere a volverla a subir. ¿A subirla dónde, mi reina? No, mira lo que tú vas a hacer. ¿Quién me habló ahora? Marilyn, mira lo que tú vas a hacer. Te voy a poner un ejemplo por ponerlo, ¿verdad? Busque con uno de los míos. ¿Dónde tú estás? ¿Y cuáles son tus actividades? Auxiliar de terapia física. ¿Estás en tu sitio? ¿Estás en el lugar que tienes que estar? Es que yo no sé. Yo te voy a dar un ejemplo con cualquiera que esté aquí, para que tú sepas lo que tú haces. Por ejemplo, ese Matilde, ya yo le moví a Matilde esa etiqueta ahí. Vamos a poner que, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que ese Pedro Reyes, ¿verdad? Ese Pedro Reyes. Ajá. Y esa actividad que está aquí es de Pedro Reyes. Pero tú sabes que no va a estar cerca. La tuya puede estar por allá arriba. Entonces, lo que tú vas a hacer, donde están tus actividades, tú la vas a ubicar y la vas a mover a donde te corresponde. ¿Ves? Ahí la moví. Arrastrándola. Pedro, se la quité a uno que no sé quién es. Déjame ver quién es. ¿Quién es? No tiene título, está bien. No tiene título. Ok, entonces, por decirte el ejemplo ya. O sea, tiene que hacer un trabajo muy cuidadoso. Ese fue el que moví. Déjame colocar esto. ¿Dónde es va? Que queda lejos, donde está mi loco ahora. Queda lejos de donde yo estoy. Yo no sabría cómo hacerlo. Tú te vas a llevar tu actividad, le vas a dar aquí y la vas moviendo al pasito, a pasito, a pasito, a pasito, hasta que llegue allá. O sea, eso fue el trabajo que tienen que hacer. O, en su defecto, hace la actividad dentro de su área otra vez. Subirla, hacerla. Tú no tienes que subirla ahí. Lo que está tú bien. Tienes que hacerla. Es más fácil hacerla que moverla. Ok. O sea, en el tiempo que yo tengo moviendo, yo agarro y busco mi área y busco las actividades que me corresponden. Digo, busco las actividades que son y yo las hago de una vez. ¿Entiendes? Ok. O sea, es más fácil. Okay. Pero, como ustedes ya no tienen casi mucho tiempo, van a coger la luchita, entonces les mover lo que ya tienen hecho. Les sugiero que lo hagan en un momento que el internet es rápido para que puedan hacerlo bien. Yo tengo una pregunta. Puede hacer 10 que usted quiera. Como usted estaba hablando ahora mismo, cuando tiene tiempo. Yo vi que esta clase acababa hoy. Yo supongo que no acaba hoy. Esta clase acaba hoy. O sea, ya tú dices el curso acababa hoy. ¿Tiene fecha de hoy? 15. Ya. ¿Qué ustedes van a hacer? Porque ustedes tienen un solo embrollo. ¿Qué ustedes van a hacer? Vamos a ver, oigo idea. Escucho. Habla con el profe que le dé una semana. Sí. ¿Oyeron? Esto creo yo. Y todavía tiene el trabajo final que hacer. Y el trabajo final, créanme, que se van a jalar los moños. Pero yo estaba leyendo el trabajo final. No, yo no le voy a dar explicación. Ahora, si le doy explicación con todo lo que está haciendo, con todo lo que está haciendo, va a entender menos. Miren una cosa. Seleccionen un día del fin de semana. Un día del fin de semana que sea como media hora en la tardecita. Domingo. Haga el consenso ustedes ahí mismo. Hoy, compañero Domingo.
Se quedan en silencio. Yo tengo servicio el sábado. Y entonces tendría por inconveniente para poderme conectar. Pero el domingo para mí me será el domingo para mí me será claro, claro que no, no, yo no, no soy la única, y tengo compañeros. Noemí, ¿qué día tú puedes? ¿Domingo o sábado? Domingo puede ser. Tú no vas a poder el sábado porque tenemos dos contra ti. Domingo como a las 5. Bueno, pero no somos dos. Estoy preguntando, Marlin, Carmen, dime tú. El sábado yo no puedo, estoy en una maestría. Ok, Isidra, dime tú, domingo o sábado. Isidra, domingo o sábado. Yo puedo el domingo, okay, Francisca. Ok, gracias, Francisca. El sábado. Okay. Domingo, Isidra, ¿tú no puedes el domingo? No. Ok. No. Dolores, dime tú, ¿domingo o sábado? El sábado. Okay. El sábado. Tengo 5-3. Ok. Ingrid, ¿sábado o domingo? Yo tengo sábado y domingo. Tengo trabajo de 12 a 8. A 8 de la noche. Ok, David. ¿De qué hora estamos hablando? Tarde 5. 5 de la tarde, más o menos. El sábado puede ser. El sábado no puede ser. No. Por favor. Está bien. Por favor. Dime. Activa el micrófono, Maribel, dime. Sí. La pregunta, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer el sábado? Dale la explicación del último trabajo. Disculpen, maestro. Sí. Si podríamos, porque... Yo podría pedir un permiso, pero ya a partir de las 7. Sí, esa fuera las 7. Sí, esa fuera las 7. La tarde de 7, sino las 7. El domingo sí, pero hay algunos. Está 5 a 5, no hay problema. ¿Domingo? Vamos a desempatar. Vamos a ver quién sigue. Sábado o domingo. Tengo 5 a 5, vamos a ver. Está empate el juego. Sábado. Heidi, sábado. Ok. El sábado. Sábado tiene 7. César. Cualquier día. Pero no domingo en la mañana. Se vea en la tardecita. Sábado o domingo, César. 7-5 tengo. Sábado o domingo. César. Okay. Sábado. 8. Alessandra, sábado o domingo. Sábado, profe. Sí, Dolores, ya. Domingo. 6-8. Carmen, dime. Dolores, ya, tú me entendiste. Si es la noche, yo puedo. Ok. El sábado. Ok, tengo 9 el sábado. Los que no pueden el domingo, el sábado más tardecito pueden. No es mucho tiempo, es media hora. O sea, vamos a buscar el híbrido. O sea, sábado a las 7 o 7 y media pueden. Sábado a las 7. Sí. Ingrid, ¿tú trabajas hasta qué hora? Hasta las 8. ¿Sábado a las 8?
Sábado y domingo. Sábado y domingo, de 12 a 8. 8 y 10 tú estás en tu casa ya, o te puedes conectar. No, yo estoy en la Chuchi. No, yo estoy en la Chuchi y vivo en Santo Domingo. Yo no llego a las 8 y 40. Pero espérate, tú estás en la Chuchi. Yo estoy en Santo Domingo Este. La Chuchi de Santo Domingo Este. O sea, tú estás en la Chuchi y... El sábado me recomendó que trabajar en la Chuchi hasta las 8. En lo que recojo y todo, y salgo, llegaré a mi casa a las 8 y media, 8 y 40, dependiendo del tránsito que tenga. Pico, yo me imagino. Pero tú me estás robando mi casa después que yo tenía arreglada. Explícame. Mira, Heidi, deja de estar voceando. Ok, entonces. Pero Roberto mencionó a Roberto. Estoy robando la cosa de ella. Mira la actividad. Pero yo. Ya. Hace rato que. Ok. ¿Cuánto sábado a las 8 pueden? ¿Todo o ninguno? Todo, hay muchísimo los sábados a las 8. Yo creo que sí. Levanten la mano. Sábado a las 8, vámonos ya. Sábado a las 8, vámonos ya. Déjame desactivar esto. Prendan la cámara y levanten la mano. Ingrid, te voy a dar la oportunidad de que él tiene que tratar de llegar a tu casa por lo menos a las 8:25, 8:20, para que pueda cualquier cosa, ¿oíste? Levanten la mano los sábados a las 8. Vamos a ver, levanten la mano. Levanten la mano y prendan la cámara, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, caso cerrado. Ok. Pregunta. Dígame. Pregunta. Me disculpo, estaba terminando de dar una clase. ¿Qué es lo que están discutiendo para el sábado? Porque hoy yo no puedo dar clase. Hoy yo me dediqué a coger el tenedor y desenredar los espaguetis. Ok, por favor trate de subirlo lo antes posible para lo de hoy. Te voy a explicar claramente lo que tú vas a hacer hoy. Lo que hicimos, tú lo que vas a hacer, agarrar tu área, ¿verdad? Tu área, y las actividades que tú creaste, moverla a tu área. Ya, simplemente. No tu área, moverla para arriba. No, donde esté tu área, déjala ahí mismo, ¿verdad? Donde dice Julio. Y dice abajo, administración y recursos, tarea, administración, tareas y actividades. Entonces, eso tú lo dejas igualito. Entonces, desplaza la tarea que tú tengas ya ahí. Si te da mucha lucha, si le da mucha lucha a cualquiera, que den las actividades, si le es más fácil, porque es más rápido. Pero de la mía borraron todo. Ahí solamente está lo de la unidad Chávez, que yo lo hice de nuevo. Chávez, cuando lo que tú. A mí solo me dejaron el nombre. Que lo borraron. Porque recuérdate que están moviendo. Ahora te voy a dar, así como a los otros, te voy a dar una idea, Julio. Si tú hiciste foro reflexión 1, ¿verdad? Al final ponle Julio, ¿me entiendes? Si pusiste foro o hilo conductor, ponle Julio. Y así cuando tú la vayas a ubicar todita, la busques y la coloques en tu área, ya. Porque si están hechas. Incluso cuando yo hice un control F buscando, yo vi que le dije incluso ahorita que había una carpeta mía porque tenía, decía Julio, en el área de otra persona. Pero no, está bien, yo me encargo. El sábado, ¿cuáles eran las opciones del sábado? De la noche o de la mañana. Julio, en mi área de trabajo, Julio. Disculpa. Moviendo, Julio, como están moviendo, se va a encontrar eso ahora. O sea, utilicen el día de hoy, jueves, lo que queda, mañana, viernes y sábado, para que organicen todo lo que tengan que organizar y me presenten las dos unidades separadas. Y que nadie me pregunte a mí que cómo va a separar unidades, porque ya no puede crear un topic, sino agregarle una etiqueta a la unidad que tiene y debajo colocar la unidad 2. Etiqueta 2. ¿Ya saben cómo lo van a hacer? ¿O todavía le queda duda a alguien de eso? A mí sí me queda duda porque yo parte de la clase. Muéveme la cabeza tuya para acá. Qué ajolcate que voy así. Dime, contarte explicaciones. Recuerde que yo no estaba, que se me caía el internet a cada rato. Yo duré una hora para poder conectar. Ahora que lo estoy escuchando. Déjame ver quién. Dame un minuto, Roberto, espérate, que ya tú eres experto en esto.
Muteate, Marilyn, déjame enseñarte en el aula a practicar algo como lo que queremos. Pues déjame ver quién lo tiene. César, ¿ya tú terminaste? Déjame ver quién tiene. Hayley, ¿tú terminaste ya, verdad? Yo terminé, incluso hice la etiqueta número 2 ya. Profe, yo hice todo lo mío hasta la unidad 2. Y ahora mismo, Heidi aparece en mi unidad. Cuando yo arreglé, y usted me puso el 46 de este video que yo tenía. Tranquilo. Comiencen a organizar su patio y su parcela para que puedan compartir. Espérense. La práctica 13 dice hacer la unidad 2 y yo la acabo de hacer la vaina. Según la foto y toda la vaina. Cuando voy a aparecer Heidi ahí. No hay problema. Pero sácale un bote. Heidi, te van a ahorcarte. Miren, para que no tengan problemas. Hagan lo que le dije, o sea, pónganle a su práctica, por ejemplo, carpeta, contenido, no es mío, Valle, ya ella sabe que es su carpeta, nadie se la puede coger, ¿entiendes? Ok, déjame ver uno, alguien tiene, espérate, Marilyn, te voy a explicar ahora lo que tú haces, muteate, que tengo el micrófono tuyo que se está escuchando, déjame ver, por decirte, ¿verdad? Déjame ver una unidad. Vamos a suponer, déjame ver quién es esta aquí. Esta es Rosana. Ok, Rosana tiene, pero tiene la unidad. Me imagino que yo inventó una unidad, uno por allá, y hizo la otra por aquí abajo. Wow. Dolores. No, ok. Julio, ok. A mí aparece la unidad 1, aparece la página 45 y la otra aparece la página 48. Ustedes van a arreglar su problema. Al paso lo van a arreglar. Ya que al sábado. Ok. Ok, esta es la de Heidi. Dame una cosa. Pero Heidi, mira, Heidi comienza aquí, ¿verdad? Y Heidi tiene desorganizado la unidad 1. Heidi debería tener. Usted está compartiendo pantalla. Pero yo la había lanzado, profesor. Ya había terminado. Que tú tenías de otro, Heidi. Que te la comenzaban a pedir. Ok. Mira, Heidi tiene su área. Esa es tu área. Marilyn, préstame atención aquí. Marilyn. Ya. Préstame atención. Aquí estoy. Mira. Aquí estoy. Heidi tiene su área ahí. Heidi debería tener esa etiqueta como está ahí, ¿verdad? Tiene que tener el foro de reflexión, el foro, el hilo conductor, todas las actividades que hemos desarrollado hasta ahora, ahí. Y luego viene esta etiqueta que está aquí, ¿verdad? Y viene eso. Y debe tener todo eso que está así, mira, ahí. ¿Ve? Hasta ahí. ¿Entiendes? O sea, que tú ves la unidad 2, ella la tiene, déjame ver. Sí, ella la tiene completa, la unidad 2. Entonces ella debería tener la unidad 1 igual que la unidad 2. Entonces le voy a dar un pequeño truquito, déjame ver. Mira, yo puedo hacer lo siguiente. Ahora, lo que no tiene Heidi es las actividades etiquetadas, nada más la de arriba. La de abajo no la tiene etiquetada, lo que quiere decir que tú, el que quiera actividades de Heidi, la puede coger por ahí porque ella no la tiene etiquetada. Hola, Heidi. Ya, ¿me entendiste, Marilyn? Sí, ya le estoy preguntando. ¿Estamos claros? Sí, pero ¿cómo las coloco? O sea, los tópicos, actividad, va a estar ahí el coso. Por ejemplo, atiende. Mira, yo voy a cogerle una a Heidi, se la voy a devolver de una vez. No, a Heidi no. Mira, esta de aquí que dice de Giancarlo, mira, suponte que esa que tiene ahí Giancarlo es tuya. Suponte que es tuya. Ajá. Yo me imagino que tú creaste actividades. Si no la has creado, sí. Tienes que crearla. Si yo la quiero mover aquí, que sería mi área, vamos a suponer que Carmen Rosa es mi área, entonces yo hago así, le doy aquí, ¿verdad? Y desplazo, fíjate, hasta ahí. Cuando se presenta así, ahí la muevo, ¿viste? Ya la tengo ahí dentro del área de Carmen Rosa. De Carmen Torres, ¿verdad? ¿Entendiste? Entonces tú vas a ubicar tus actividades que deben estar etiquetadas, porque no vas a usar actividades de otro compañero tuyo, sino la tuya. No importa, yo no estoy pidiendo nombre, Carmen. ¿Entendiste, Marilyn? ¿No te vas allá? Mover las actividades tuyas
a tu área. ¿Viste cómo yo lo hice? Sí, de sí, sí, yo, sí, sí, yo sí, lo entendí, pero hay que ver que hay que hacer el foro, el foro de dudas, hay que actividad 2, la unidad 2, si el mismo proceso, si va a haber el, si la, la cosa, se me quedó llanamente, la cosa esa de añadir actividades, o tópico va a estar ahí. Sí, claro, en tu área. Mira, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? No sé. Bueno, por ahí sé. Andará. Por ahí andará. Tú, mira, déjame ver. Marilyn. Puedo hacerlo de cero. Si tú quieres, pero lo voy haciendo, con el nombre de tu etiqueta. Con el nombre tuyo, tú ahí está la actividad. Uh-huh. Es más fácil. Es, o sea, yo les recomiendo mejor que lo haga rápido y es más fácil que usted está moviendo. Porque usted está moviendo por allá, va a decir que está moviendo, que esto y que lo otro. Porque y usted se pone. Que ya es prácticamente hacerlo, ya están calificados. Y usted lo hace, y ya tuviera, mira, más de la mitad del trabajo. ¿Dónde está Mari? Eso está bien. Mari, yo no te veo así por aquí. Sí. ¿Dónde tú estás? Lo mío es auxiliar de terapia física. Cuando viene a ver, tú tienes tu título por ahí, pero no está al área separada tampoco, no la vi. A menos que yo te ciego, casi, cosa que casi es real, pero... Él se pasó. Porque tú me vas a señalar las actividades que tú tienes, pero es tu área que yo quiero verla. Un chin de consideración en cuanto al tiempo, que estamos haciendo eso de nuevo. Aquí ya lo pasó. Son las actividades que tú tienes, no tu área. ¿Entiendes? Esas son las actividades. Si esas son tus actividades, tú tienes que moverla a tu área. ¿Entendiste? O crearla de nuevo en tu área. Ok. Dame ver, espérate. Yo creo que después de la mayor. Pero no lo veo. Es más fácil hacerla. Yo no veo mis cosas tampoco. Veo a Maribel, ahí veo a Grace aquí. Bueno, Marilyn, yo no te estoy viendo a ti. No, yo no lo veo. Y ahora yo no estoy viendo nada. No sé qué pasa. Raima, Paulina, Asunción. Usted va a subir esta grabación de hoy. Tú sabes, ¿verdad? No, para saber. Dos horas, literalmente. Ahí mismo. Y es que usted le edita. Míralo ahí. Y es que usted le edita. Mira, mira tu día de trabajo. Tú estás sola. Ajá. O tú comienzas a hacer la actividad. No, yo trabajé. Y Reina, yo no te estoy diciendo que tú no trabajaste. Tu área está vacía, lo que quiere decir. O la busca por allá arriba y la baja, o la comienza a crear ahí adentro, entre ese y te olvida lo que está ahí arriba. Y le sugiero, entre ustedes crearla y buscarla por ahí arriba, va a perder menos tiempo creando, y eso es rapidísimo. Okay. Está bien. ¿Puedo comentar algo, profe? A pesar de que entiendo lo que usted quiere lograr con eso, puede causar conflicto porque comiencen a buscarlo, porque como hay muchas etiquetas que no tienen nombre, uno puede asumir que es mía, donde en realidad no lo es. Si no tiene nombre, usted ahora puede quitar a una persona y agregarse. Es mejor tragarle de ser. O el que ya sabe que tiene lo suyo. Por ejemplo, Marilyn sabe cuál es su etiqueta de... Esa etiqueta, ella le pone su nombre y ya tú sabes que ya la puede bajar. Así se evita menos problemas. Pero el problema de bajarlo es que tú vas a tener que bajar. Y cuando viene a ver, le vamos a ver por accidente algo a alguien que ya lo tiene, que también es... Yo lo voy a hacer de nuevo. Pues ya saben. Señora, tengo una pregunta antes de todo. ¿Ya? Usted realizó todas sus actividades, Maribel. Déjeme ver dónde está usted. Dame un minuto, Roberto. Yo estaba en el 18. Ahora nadie sabe dónde está. Usted está en la misma situación que todo el mundo. O sea, que usted tiene que organizar, ir a su área y ver su área. Si usted tiene su área organizada, perfecto. Si no, agréguele todo lo que le falta. Si la mía había estado organizada, lo único que varió fue el número. Yo le voy a decir ahora si está organizado o no. ¿Alguien tiene un micrófono activado que lo desactive? ¿Y dónde está usted, Mariel? Porque yo ni siquiera la veo aquí. Yo estoy
y ahí está, dice, plan de vacuna. Usted tendrá una etiqueta ahí, pero no la tiene dentro de su área. Es su área la que estoy buscando. ¿Dónde está su área? Vamos a ver porque no la veo. Esa es la mía. Pero programa usted está de viendo que usted no tiene el trabajo dentro de su área. Es su área la que estoy buscando, Maribel. ¿Entiende? Usted está en la misma situación que todos los otros. Debo buscar su área y todo crearlo dentro de su área. No la veo. Y no estoy viendo su área, llegó al principio. Me voy al final, allá abajo. Comienzo desde el final. Omar, Edwin. Déjame ver. Orlando, Rosani, Carmen, Giancarlo, Heidi, Andrés, Ramón, Marilyn, Ingrid, Joanny, Mercedes, Marlene, Asunción, Paulina, Raima, Isidra, Ovalle, Julio, Martínez, Dolores, Evelyn. O sea que yo no, mire su área ahí vacía, mire. Ahí es que usted tiene que crear todo, yo. Oye, Maribel. ¿Me escucho? Ok, ya usted sabe, busca su área ahí mismo y trabaje con ella. Alguien más, Roberto, ¿qué me va a decir? Corre. Mire, viste donde tengo la del examen, en las primeras unidades. Maribel, hasta que usted no me coloque. Maribel, para ver si deben tomar. No, ese caso yo lo voy a investigar. Y usted tiene que darme una justificación válida. Pero muy válido, yo. Okay, yo voy a chequear y después hablamos de eso. Vamos. Okay. Dime, Roberto, tú me te querías decir algo. Yo veo en la plataforma que falta. Usted va a activar ahora el final para uno ir haciéndolo. Me gustaría que se activara para yo ir haciéndolo. ¿Tú sabes por qué tú no lo vas a hacer? Porque si tú comienzas a hacerlo, me vas a hacer un mango. Porque ahí te pido una cosa y yo voy a querer otra. ¿Entendiste? Okay. Por eso no lo voy a tener. El trabajo final nada más es el trabajo final. Ya, yo le explico y le doy un par de días. Entonces, vamos a hacer un contrato, porque esto no es así. El tiempo que yo dediqué a ustedes hoy, ahora se lo voy a cobrar. El que no me tenga esa aula preparada para el sábado, cuando tengamos la reunión, va a tener serio problema conmigo. Fueron 2 horas y pico. Desenrollando cosas que ustedes hicieron y aclarándolas. ¿Queda claro eso? Tienen lo que queda de la noche, el día de mañana completo y el día del sábado que pueda. Para la noche, me traten de ver, y no es mucho tiempo, es ustedes que tienen que poner su parte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, que todas las actividades van a estar abiertas hasta el nuevo aviso, ¿no? Ya que yo la tengo abierta, yo no le he cerrado. Porque yo, por ejemplo, yo estoy consciente, pero confirmando. Yo, por ejemplo, yo sé, ya yo terminé hasta las 3 y estoy haciendo la parte de las 4, donde está el formulario que uno lo va a llenar con las actividades. Espérate, dame un minuto, déjame ver algo. Que desde las del 4, o sea, yo comencé el 4. Ven algo, un detalle. El de usted empezó el día 15, creo que fue, ¿verdad? Según la plataforma, dice 16 de agosto. No, ok, pues espérate. Pero una cosa es lo que diga la plataforma y otra en ese 3. No, dice de 15 a 15. No, dice de 15 a 15 esta clase. Ok. El 15 hoy. Robándome yo los 3 días que me dan de crédito, sería hasta el sábado. Hablando yo con mi tutor, déjame ver. Espérate. Déjame ver algo, 15, déjame ver algo, si no me choca con algo. El 19 sería el lunes. No, pero ese presencial.
¿Cuántas clases nos faltan? Efectivamente, hoy debería ser la última clase. Hoy. Tentativamente. Tienen hasta el martes. Le explico el sábado. Y el trabajo final tiene que hacerlo entre domingo, lunes, sábado. Tienen que hacerlo entre el sábado en la noche, domingo, lunes. Y traten de entregarlo el lunes en la noche. Para yo ir calificando y cualquier cosa la puedan mejorar el lunes y hacer cierre el martes. De hecho, voy a tener que hacer cierre forzoso y hablar con mi asesor. ¿Entendido? Yo no te estoy escuchando, Marilyn, por si tú crees que tú estás hablando conmigo. Está muteada ya. Oíste, Marilyn, yo no te estoy escuchando, por si tú crees que tú estás hablando conmigo. No te estoy escuchando. Ok, es lo que yo le he grabado, porque yo no estoy escuchando bien. Pero óyeme, son dos horas, eso me cuesta también hasta las 2:00 de la mañana, para subir, okay. Editar y toda la cosa. Ok, estamos claros. Okay, tienen compromiso, okay. Desde hoy hasta el sábado para tenerme todo, hasta lo que va a la unidad 4 lista y parte de la unidad 5 que es la duplicación, todo listo. De hecho, le voy a mandar un cuadro de calificación de todo lo que falta por calificar para que se pongan al día. Ok, bien. Entre el sábado, yo voy a creer en ustedes, entre el sábado en la noche, domingo y en la mañana o el día del lunes, ustedes tienen que tratar de completarme todo lo que falta el trabajo final. Ok, no se lo voy a poner tan, pero tienen que completarlo. Si logramos cerrar el lunes en la noche para el martes, ok, estamos en tiempo. De todas formas, también yo voy a hablar con mi asesor, tratando de mediar la situación de los expertos en espaguetis. Y entonces lo del trabajo final, usted va a explicar el sábado, que es diferente. Sí. O sea, voy a tratar de descomplicárselo el trabajo para que lo hagan lo más rápido y eficiente posible. ¿Entendido? Copiado. ¿Estamos claros? ¿Quién más tiene alguna otra inquietud? Dime, Marlene. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ahora César Agüero va a ser el número. No te apures, yo voy a ver ahorita como sí. Cuando pase. No, está bien, sí, déjalo adelante porque ya hablé con Edwin, que se ponga en el 47. Okay. Ya. Entonces la otra pregunta es: ¿tiene activada la opción de añadir actividades? Mira aquí, Marlene. Mírame algo. Todo eso, míralo ahí. Por eso dije, busquen su área donde está su nombre y su área y donde termina la opción de activar. Mira, Víctor, okay. Mira, Excelsa, okay. Mira, ok. Tú busca tu área y cuando tú veas la parte de terminación, que esté todo lo tuyo, ese es tu área. Mira, y si no. Yo estoy completa, ya sería bajarla nada más. Mira, a ver si no comete un sancocho bajándolo. Ya saben. No, ella no. Les recomiendo lo siguiente, para que sea más efectivo. Yo sé que es un poco forzoso, pero el internet 2:00, 1:00 de la mañana es más rápido, hay menos gente conectado. Les sugiero que lo hagan más o menos por una hora así, si tienen que mover, cuestión de que lo puedan mover de forma más rápida y eficiente. Eso sí tienen que mover. Mi sugerencia es que si tienen que crear, creen rápido y ya. Punto. Ok. Y un puntico ahí antes de mover algo, agreguenle su nombre o una imagen para que se identifique en caso que se les caiga. El nombre es lo más eficiente. Al final de actividad tal, unidad tal, José, actividad tal, unidad tal, Pedro, y así. Si se le queda algún sitio colgado, ustedes mismos dicen, pero mire, esto es de Pedro, Fran. O se lo mueven o le dicen, Pedro, tú tienes una actividad en mi área y ya. Más fácil. ¿Entendido? Que sean bien su nombre antes de mover, que sea usted. Que tengo lo completo. Oye, Heidi. Ok, señores, pasen buenas noches.
Está bien, está bien. Ya yo tengo mi hacen buena y entonces el sábado nos bebemos una copita de vino aquí trabajando a las 8 de la noche para botar el golpe y relax. Pasen buena, bye bye. Y no dañen la plataforma. Buenas noches.